Entonces, ayer en las clases, ayer en el día calendario, comenzamos a hablar de el concepto de función. Función en matemática, no en artes escénicas. ¿Qué es una función matemática? Es una relación entre cantidades. Cantidades. Puede ser cualquier cantidad, la puedo representar con la letra X, la cantidad X, que probablemente está relacionada con la cantidad Y. La cantidad X y Y podrían estar relacionadas. Cuando decimos eso, decimos que entonces es una, están relacionadas quizá porque una dependa de otra. El que una cantidad tenga un valor dependerá, un valor numérico dependerá de que la otra cantidad tenga un valor numérico específico. Entonces decimos que el valor de Y depende de o está en función de, lo empezamos con la letra F, está en función de la cantidad de la letra X, la cantidad numérica de X. Y es igual a F de X. Si lo leemos en matemáticos, significa que el valor de Y de P depende del valor de X. ¿Sí? Por ejemplo, decíamos que leímos las leyes de Newton, vimos que Newton las escribió en latín. ¿Sí? La segunda ley la escribió en latín, pero la podemos escribir en lenguaje matemático diciendo que la cantidad de movimiento está en función de la fuerza ejercida. Para una masa, para una materia X, la cantidad de movimiento A estará en función de una fuerza. Mientras más grande sea la fuerza, mayor será el movimiento. Mientras más pequeño sea el número, la magnitud de la fuerza, entonces más pequeño será el movimiento. Por ejemplo, podemos verificar quizá que tengo aquí una pelota, la voy a poner ahí, y no está en movimiento, está en reposo. Entonces, para que se ponga en movimiento, tiene que actuar sobre ella una fuerza. Si la fuerza es pequeña, el movimiento será pequeño. Si la fuerza es más grande, el movimiento será mayor. Bien. Okay. Y quizá podamos cuantificar, vamos a preguntarnos si este movimiento a su vez depende de alguna otra cantidad. ¿Cómo podríamos cuantificar ese movimiento? Pues tendríamos que hacer una definición del movimiento. ¿El movimiento de qué depende? De que las cosas cambien de posición en el espacio. ¿Sí? Entonces, vamos a poner el movimiento está en función de, tengo que pintar un espacio que podría pintar de aquí, necesito un valor inicial, 0 sería mi valor inicial, y yo podría poner valores numéricos, aquí traigo una, 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 una,
una regla que tiene valores numéricos. Para que se vea bien, aquí está el 1, aquí estaría el 2, y aquí está el 3, aquí está el 4, aquí está el 5, aquí está el 6, aquí está el 7, europeo. Aquí está el 8, aquí está el 9, vamos a decir, aquí está el 10. Vamos a dejarlo hasta 10. Y podríamos definir la posición de la pelota en este espacio lineal. Ahí está en la posición 5, ¿no? Teníamos un valor 5, aquí estaría en la posición 0, aquí estaría en la posición 1. Podemos decir que el movimiento está en función de acuerdo a este espacio, el espacio X. X puede tener varios valores. X puede valer 0, 1, desde 0 hasta 10. Entonces, aquí estaría, vamos a decir, está en 8. Entonces, el movimiento estaría en función de la posición. ¿De la posición? No, porque no está en movimiento, ¿verdad? Para que esté en movimiento necesitamos una posición inicial y una posición final. Digamos que quedó en 9. Entonces, en realidad, el movimiento está en función de el cambio de posición. ¿Sí? Aquí estoy representando con ese símbolo delta y la X el valor de este número. ¿Cuánto vale ese número? 9. ¿Sí? Entonces, necesito yo otra. ¿De qué dependería la posición? Esto, el movimiento en realidad no es nada más el cambio de posición. El movimiento también es. Depende de la fuerza que se le aplique. No, dependería de lo que tardó en moverse. El tiempo. El tiempo. ¿Sí? Entonces, el movimiento también depende de tiempo transcurrido. Y este movimiento es otra cantidad que nos habla también del movimiento. Ya el movimiento tenemos que describirlo con varias cantidades. La cantidad más fundamental para saber si algo se movió y cómo se movió no es esta letra A, sino que es otra llamada letra B. ¿La conocen? Velocidad. Entonces, la velocidad la definimos como el cambio de posición en función del tiempo. Necesitamos un medidor de cantidades llamadas posición o cambio de posición y otro medidor de tiempo, un cronómetro. Entonces, usamos el medidor de tiempo, vemos el cambio de posición y registramos estas dos cantidades. ¿Sí? Y podemos tratar de determinar cuando esta cantidad vale 1, tratamos de determinar la posición de este objeto en esa escala. Y podríamos entonces relacionar estos dos valores, ya sean x y y. Podrían ser, fíjense, esto además lo voy a escribir así: la velocidad sería delta x entre delta t. ¿Esa es una función? Sí, pues estoy diciendo que este valor está en función de estos dos, pero también le puedo dar otra forma. ¿Qué forma le puedo dar? Le puedo dar una forma y podría yo
mejor poner aquí el valor de x y aquí el valor de t. Y cuando tengo esto, ¿qué es esa línea? Es como cambia x, como cuando cambia t. ¿Qué es b entonces? La línea punteada, pero ¿qué de la línea punteada? ¿La longitud de la línea punteada? No, es la inclinación. La inclinación. La inclinación entonces no sería con el signo del dado. No, porque es un número. Es un número racional. Es un cociente. Una proporción, una razón entre el valor de x. Vamos a decir aquí x1, que valdría tal vez 1. Y el valor de t, por cierto, lo estoy poniendo al revés, ¿eh? Ya me di cuenta por qué. La estoy confundiendo a esta gráfica, esta función, con esta otra función. Esta es esta. ¿Sí? Este es el valor de aquí. Y este es el valor de acá. Este es el número, o son los números de los cuales dependen los valores de y. Aquí, ¿cómo tendría que ser entonces el dibujo, la gráfica? Al revés. Y miren, lo voy a hacer de esta manera. Voy a cambiar esta x de aquí y esta x de acá para que se note la diferencia. La voy a poner en rojo para que se vea la diferencia. Esta x no es esta x. De lo que está ahorita dibujado en el pizarrón. ¿Por qué? ¿Esta x qué es? Es todo lo que está dentro de la. No, es esta de acá. Esta x es una función diferente. Sí. Mientras que esta x es la posición. La x negra es la cantidad x general en cualquier función. En cambio, la x roja es, para un ejemplo de una función específica, la función de cómo cambia una cosa en un espacio x es el valor, es uno de estos valores. Mientras que esta x es lo que ustedes quieran. Lo que vayan a usar mañana, lo que vayan a usar al rato. Entonces t estaría en el lugar de x. Así es, de y, esta x. Ajá, de esa x. Aquí va t. Y en la otra. Y donde está la y. Debería de ir x roja. La x roja, así es. En otras palabras, esta es el valor de posición de la pelota conforme se movió cuando cambió el tiempo. ¿Sí? Y ahora sí puedo decir cuál sería la forma genérica de esta, de este ejemplo. Sería esta misma recta, esa misma función, donde ahora la relación del cambio de y en el cambio de x es esta m, o la inclinación de esa, ¿verdad? De la pendiente. La inclinación es la pendiente. ¿Bien? Y hay otra forma que puedo describir esta. ¿Bien? Si yo tengo que si aplico álgebra a esa razón, a esta proporción, y la quiero poner esta
relación de números en función de X para que yo pueda saber cuánto vale Y. ¿Qué tengo que hacer? Pues que Y sería igual a M por X para cada valor. Sería la pendiente aquí, la pendiente acá, la pendiente acá, la pendiente acá, la pendiente acá, solo que la pendiente no cambia, es la misma. La inclinación o la pendiente no cambia, por eso la pongo con esta letra, porque esta letra, esta es un número constante. Mientras que X es un número variable. Y como varía X, varía también Y. Conforme cambia el valor de X, cambia el valor de Y. Para este valor de X, este es el valor de Y. Para este valor de X, este es el valor de Y. En otras palabras, sí, Y es una función de X. El valor de Y depende de X. ¿Y este, qué tipo de funciones de las que vimos antier? ¿Cómo es? Si no cambia la relación, es una función lineal. Es una función lineal. Continúa. Y la puedo dibujar yo, de hecho, así. Ahí está. ¿Bien? Si la posición en el espacio, la posición de la pelota en el espacio, cambia de manera lineal, la posición del espacio cambia de manera lineal conforme cambia el tiempo, pues lo que tengo aquí es que en este fenómeno la velocidad sería constante, sería el movimiento constante, un movimiento cuyo valor de velocidad o de inclinación no cambie. Decimos que sería a un valor uniforme de velocidad. Le llamaríamos a eso un movimiento, se mueve en línea recta y, ¿cómo dice? Sería movimiento uniforme. Movimiento lineal uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. La pelota está moviéndose para allá. Es un fenómeno real. No es una fantasía. Sí existen las funciones lineales como la velocidad. En el caso de este movimiento de esta pelota sobre esa línea. En el tiempo 1 estaba aquí, en el tiempo 2 estaba acá, en el tiempo 3 estaba acá. La relación es lineal. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo de la pelota que se movió horizontalmente fue una función lineal. ¿Existen las funciones lineales en la naturaleza? Sí. Sí. ¿Hay una? Ahora, si hacemos lo mismo, pero ahora pongo la pelota. Sí, así es. Voy a poner ahora otra escala numérica. Ahora, arbitrariamente, aquí va a estar el 0, acá está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, ¿cómo vamos a sacar a 11? Es más, aquí sería el 12. Como se dan cuenta, la escala numérica puede ser como yo quiera. Cuando voy a medir, cuando voy a obtener números de la naturaleza. Que mencionábamos la clase pasada, que es lo difícil. Para los fenómenos de movimiento es relativamente fácil. Se consigue un palo, le pone marcas equidistantes y ya tiene un medidor de espacios. Un espaciómetro. Medimos longitudes. Medir el espacio, así es medir longitudes. Medir tiempo es un poco más difícil. ¿Cómo lo hacemos para medir tiempo? Si no tengo un cronómetro. Contando las oscilaciones del péndulo, pero deberíamos calibrarlo, así como esto lo calibré para que esta distancia sea de un decímetro, la décima parte de un metro, es decir, entre este punto
y este punto tenga una cantidad estándar internacional llamada metro, entre este punto y este punto tengo una cantidad internacional llamada metro, necesito usar la cantidad internacional de medición del tiempo. ¿Y cuál es? ¿La unidad internacional del tiempo? ¿Hora? No. ¿Segundo? El segundo. 3.600 segundos sería una hora. Uno entre 3.600 horas me da el segundo. ¿Bien? Entonces yo necesitaría saber que mi péndulo está oscilando una vez en un segundo. Aquí es más rápido, aquí es más rápida la oscilación. Esto no es un segundo. 1, 2, 3. A lo mejor sí la oscilación completa. 1, 2, 3. A ver, saquen sus cronómetros de teléfono, ¿verdad? Y vean si efectivamente esto es un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿No? ¿Voy más despacio? A ver, va otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí fueron 10 segundos? Solo 11. Entonces, no está perfectamente calibrado. Necesito calibrar mi sistema de medición. ¿Y entonces lo puedo usar? Si no, estoy introduciendo un error en la medición. Hay una ventaja. Puedo cuantificar el error y ajustar. Entonces no se asusten. A veces uno puede medir siempre considerando que hay una cierta cantidad de error en la medición. Eso siempre lo hacemos, porque siempre, aunque no querramos, la naturaleza de las mediciones incluye un error natural. Es inevitable. Lo que podemos hacer es tratar de reducirlo a su valor más pequeño para poder tener una mayor certidumbre de que lo que estamos viendo y midiendo está cercano a la realidad. Si no, entonces estamos lejanos a la realidad y nos estamos engañando. ¿Sí? No por mala fe, sino por no medir bien. ¿Okay? Es lo que hemos hecho los humanos cuando por primera vez empezamos a querer medir las cosas o a contar las cosas. Bien, ok. Entonces, imaginemos que lo que quiero yo es medir ya no el movimiento rectilíneo horizontal, sino el movimiento rectilíneo vertical. ¿Cómo lo puedo hacer? La ventaja de hacerlo así, en el vertical respecto al horizontal, es que si yo quiero que se mueva horizontal, depende de una fuerza. El movimiento depende de una fuerza. Por cierto, aquí el movimiento lo indiqué con A, mientras que aquí lo indiqué con B. ¿Cuál es la diferencia entre A y B? Va a salir ahorita, ya te la sabes, pero vamos a sacar de por acá. ¿Bien? Una ventaja aparente al tratar de medir, cuantificar el movimiento rectilíneo vertical, si lo quiero ver de arriba para abajo, es que yo no tengo que hacer nada más que soltar el objeto. ¿Bien? En cambio, si lo quiero hacer rectilíneo hacia arriba, hay un pequeño problema. Muévete. Pelota, muévete. Pelota, salta. No. Necesito, como en el horizontal, aplicar una fuerza. Ok, la voy a aplicar. ¿Va para arriba? ¿Sí se movió para arriba? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Fue rectilíneo? No. Quizá logre yo, en uno de tantos intentos, tener un movimiento rectilíneo, efectivamente vertical, que verificaré si es seguido por otro movimiento rectilíneo que tenga la misma línea. Será rectilíneo. Con un poco que tenga una trayectoria o camino distinto, ya no será rectilíneo, sería una parábola, como la que dibujamos la clase pasada. Solo que la dibujamos, ¿cómo era esa parábola? ¿Cómo la llamamos? ¿Qué forma tenía la función de la parábola? Cóncava. ¿Pero qué tipo de cóncava? Hay dos tipos: cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo.
En el caso de la pelota, cuando la lanzo, ¿cómo es la función? Cóncava hacia abajo. Lo interesante es que yo podría tratar de dibujarla, la parábola, y ver, asignarle una escala, podría tal vez yo hacerlo aquí, y ver que tendría un valor en este eje y otro valor en este eje. Y puedo medir el movimiento parabólico. Pero es más complicado. Vamos a ver el movimiento rectilíneo vertical. Ok. Ahorita no lo puedo cuantificar porque necesitaría yo un cronómetro y que yo lo pudiera accionar suficientemente rápido para poder tener la relación cambio de posición. Ya no sería X, ahora ¿cuál sería? Le llamo Y. ¿Sí? X y Y, el movimiento en X, el movimiento en Y. El movimiento en Y es el vertical. Y en sentido estricto yo tendría que escribir una nueva recta o una nueva gráfica que sería tiempo contra A, para no confundirme con aquella Y. Hagamos esta Y de aquí, esta es Y, y entonces la velocidad será igual a delta Y, yo una vez la pongo en rojo, entre delta T. Este será el movimiento vertical, este será el movimiento horizontal. ¿Bien? Cuando yo cuantifico esto, me doy cuenta que cuando cuento cuentos. Porque lo que encuentro es que no es el cambio de posición en función del tiempo. Y ya hicimos, ya lo dibujamos, ¿no? En la primera clase creo que hicimos esa gráfica. O creo que dibujamos valores. Yo tendría que escribir diferentes valores de Y y de T. Valores de tiempo y valores de en Y. Cuando T vale 0, cuando está allá arriba antes de que caiga, ¿cuál es la posición? 0. Cuando T vale 1, en segundos, la distancia que recorre en metros, ¿cuánto es? A ver si encuentran su apunte de la primera clase o ya quedó muy atrás en el cuaderno. Si no, yo aquí lo traigo, no se preocupen. La posición es 4.9. Vamos a redondear así. ¿Sí? Dos, vamos a dejarlo caer 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por cierto, tardó en caer 8 segundos aquí la pelota. Fíjense, en un segundo, ¿cuál es la distancia que recorre? 5 veces esta distancia, 5 metros. 5 metros. Estos tienen como 3 metros de altura el techo de las aulas. Quiere decir que recorre casi 2 pisos del edificio en poco más de un segundo. Son 6 metros. Entonces, un objeto, una pelota, tarda poco más de un segundo en caer 2 pisos de estos edificios, que son más altos que en las casas los techos son más bajos. A los 2 segundos, ¿cuánto ha caído? Casi 20, 19.6, vamos a decir 20. En 3 segundos, ha recorrido una distancia de 44 metros. En 4 segundos ha recorrido una distancia de 78 metros. En 5 segundos ya son 122 metros. 122 metros en 5 segundos. Les comentaba yo, creo, en aquella ocasión que vimos estos números, que la Torre Latinoamericana tiene como 110 metros de altura. La Suave Crema, que está en Reforma, y esa cosa que hicieron para el bicentenario. Esa cosa. Ni siquiera Pedro. ¿Qué señora o qué? ¿Estela? No conozco a Estela. ¿Alguien la conoce? ¿A Estela? Yo conozco a Esther. A Esther Pisco.
Luego les cuento el chisme. Esa estela tiene 100 metros de altura. Quiere decir que si un objeto cayera desde arriba de esa estela o de la torre de Mecana, ¿cuánto tardaría en llegar al suelo? Menos de 5 segundos. Entonces, si ven que algo cae, tienen 4 segundos para correr. Darse cuenta y correr. En 6 segundos ha recorrido 176 metros. En 7, 240 metros. Y en 8, 314 metros. ¿Qué forma tiene la gráfica? El dibujo. Si la dibujamos, ¿qué forma tiene? Se complica un poco. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiempo, segundos. Distancia en metros. A mucho podría poner aquí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 20, 30, 40, 250. Entonces, en un segundo está 5 metros. ¿De acuerdo? El recurso está acá. En 5 segundos está por, en 1 segundo está por aquí. En 2 segundos está 20 metros. En 3 segundos está 44 metros. En 1, 2, 3, 4. En 4 segundos está a 78 metros, casi 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí. Con este me quedo un poquito. Iría por ahí. En 5 segundos estaría en 122 metros, como por acá. En 6 segundos estaría en 176. Y ven, está de risa. En 7 segundos estaría ya en 240. Por acá. ¿Qué forma tiene la función del cambio de tiempo? Es una función. Sí. La posición cambia cuando cambia el tiempo. Y está en función de t. Y es una función de t. Bien. Os diríamos, el cambio de posición está en cambio de, en función del cambio del tiempo. La velocidad, aquí está, la velocidad que sería entonces esta es bien. Pero la velocidad, ¿cómo es? Es el cociente de estos números. Hagámoslo aquí. ¿Cuánto es la diferencia en y? 5. Y aquí la diferencia en t es 1. Tenemos una nueva tabla. ¿Sí? El primer valor es 5. El segundo es 15. Uno. Y aquí es 1. Aquí es ahora 24. 24. Y aquí sigue siendo 1. Entonces, ¿qué pasa con B? Esto es B. Esto es B. Aumentando. Va aumentando. Aquí lo vemos. Va aumentando. No es constante. Entonces, ¿esa función cómo es? La que dibujamos aquí, ¿cómo es? Esta es una función lineal. Y esta es una función no lineal. Cuando es constante, entonces Se llama movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. Y este, la pelota, salud, la pelota cayó rectilínea,
es un movimiento rectilíneo, no uniforme. No uniforme. Nada. Hasta ahorita no uniforme. Pero fíjense que lo que tenemos es una nueva función. Ahora resulta que este número, que es la pendiente, va cambiando. Bueno, está en función de este, del tiempo. ¿Sí? Si ahora ya no es el cambio de posición, sino el cambio en el tiempo. ¿Sí? El cambio en el tiempo, lo voy a escribir así, delta B, cuando cambia en el tiempo, me da un nuevo cociente. Es decir, yo puedo graficar, puedo hacer una nueva gráfica donde grafico este valor depende de este, ¿no? Entonces, otra vez, aquí es T. Sería esta X. ¿Bien? Y aquí, ¿cuál es el valor que estoy midiendo? B. B. ¿Cómo cambia la velocidad? B sería esta aquí. Y ahora, lo que yo voy a encontrar es una nueva función lineal. ¿Aceleración? Esta es A. Pero no es cualquier A. Esta es una A que es la aceleración de cuando los objetos caen, cuando los objetos gravitan. El verbo antiguo es gravitar. Cuando la gente caía decía gravité. Me gravité. No, ahora dicen me caí. Entonces, esta es la aceleración de gravedad. O G. ¿Pero qué es la gravedad? ¿Es constante? La aceleración de gravedad sí es constante. La aceleración de la gravedad, la fuerza no. La fuerza depende de otras cosas que encontró Newton, las explicó Newton después. Después explicase todo este rollo él mismo. Entonces, ahí está esa. Pero no es, para la caída libre no es cualquiera. Cuando un objeto cae, le llamamos caída libre. ¿Sí? Para la caída libre le llamamos G. En la caída libre, A es igual a G. ¿Sí? La aceleración de gravedad. La caída libre, entonces, ¿cómo es? Es un movimiento rectilíneo, no uniforme, por eso le llamamos acelerado. Es un movimiento rectilíneo acelerado. ¿Qué forma tiene? Es una función no lineal. Y podríamos decir que es cóncavo, aunque sea nada más la mitad de la parábola, de la concavidad. Por cierto, el movimiento parabólico de la... ¿Este cómo es? Pues se comporta igual... Se comporta igual que la caída libre. Al principio es un ascenso, solo que el valor de A va disminuyendo. Es negativo, es opuesto, porque va hacia arriba. Más bien, la velocidad va disminuyendo. En la caída libre la velocidad va aumentando. ¿Sí? Ahí está, la velocidad va aumentando. Esto es en caída libre. En el ascenso, le llaman en física el lanzamiento vertical o el lanzamiento parabólico. Si lo que hacemos es un lanzamiento, en el lanzamiento, ¿cómo es la gráfica de T contra Y? Lanzamiento, llamemos de vertical. Cuando lanzo un objeto hacia arriba, ¿cómo es la aceleración? ¿Cómo
sería primero el cambio de puesto. Es al revés de este. ¿Sí? La gráfica va al Rolando hacia arriba. Cuando Rolando hacia arriba empieza a moverse, el movimiento al principio es rápido. ¿Sí? Vamos a hacerlo con la pelota, una pelota que se no huele bien. Y además me hace mejor contrapeso. La lanzo hacia arriba y empieza a moverse primero en distancias grandes y en tiempo corto. Conforme llega arriba, ¿qué pasa con la velocidad? Se para. Se llega a cero. Llega a cero. No, ¿se dice que se anula o no? No, llega a cero. Vale cero. No se anula, vale cero. Vale cero. Cuando llega arriba, ¿sí? Cuando llega arriba, ahí no se mueve. ¿Sí? Viene. Y cuando llega acá, no se mueve. Vale cero. Luego empieza a moverse. Entonces, la lanzo. Va. Y. Es que mis escalas están reales. También yo pensaba una escala diferente. ¿Sí? Ahora lo que está gravitando esto. Uso yo una escala diferente. Vamos a decir, el cero. ¿Qué va a ser este? Este es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 al lado. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar la Y. La Y va a ser la A. La lanzo. De 0. Llega a 10. ¿La altura máxima cuál fue? 10. La altura inicial, ¿cuánto fue? Pues no sé cuánto, pero fueron a cambiar por aquí, digamos. Entonces, en una unidad de tiempo aquí, vamos a decir, al principio recorrió una distancia grande, después menor, hasta que llega a una que no cambia. Y luego empieza a caer. Bien. ¿Qué forma tiene el cambio de posición en función del tiempo? Concava hacia abajo. Una parábola concava hacia abajo. En el lanzamiento vertical, delta Y entre delta T tiene esta velocidad. La velocidad también va cambiando. Llega a un valor que tiene un valor máximo de cociente. ¿Aquí cuánto es la velocidad? ¿Cuánto? Cero. Cero. Es la pendiente, ¿no? ¿Cuál es la pendiente aquí de una línea horizontal? Cero. Entonces, este también es un movimiento. Lo lanzo para arriba, rectilíneo. El movimiento es rectilíneo. Pero es no uniforme. El lanzamiento vertical también es un movimiento rectilíneo, no uniforme. O entre paréntesis, acelerado, ¿no? ¿Pero qué pasa con la aceleración? Hagamos la gráfica de aceleración. La gráfica de aceleración. ¿Cómo es la gráfica de aceleración? La gráfica de aceleración es T contra, vamos a decir, esta nueva B, para distinguirla de la caída. Dale. Ok, salud. Ok, salud. Eso ya no es salud. Parece ya gripe. Okay. Espero que no sea. Espero que sea más bien alergia. Espero que no sea alergia a las matemáticas. Y a las biomatemáticas. Porque hay gente que sí escucha matemáticas y le salen bronquias. Aquí les aplicamos la vacuna contra las alergias. Ok. Correcto.
No, fíjense, no es aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la velocidad? Ahí es constante. A ver, aquí en esta gráfica, ¿cómo es la velocidad? Hacia arriba, ¿cómo es la velocidad? Va disminuyendo. Tenemos la escala azul. La escala azul. Número grande entre número pequeño. ¿Sí? Números grandes. Entre este número entre este. La velocidad es de números grandes más pequeños, pero la velocidad es positiva. La velocidad es hacia. Va disminuyendo con los valores positivos. Llega a cero. ¿Y luego qué pasa con la velocidad? Empieza a bajar, a descender. Se hace negativo. Entonces, podemos tener hasta que llega finalmente a un valor de cero. Y ese valor de cero cambia. ¿Cómo sería la gráfica? Sería de hecho al revés que este. Cuando se empieza a mover rápido, vamos a decir 314 entre un segundo. Luego va disminuyendo. De esta manera podemos quizá llegar a ver gráficas que son un poco diferentes y las voy a dibujar yo ya desde. Aquí me cabe todavía un poco. Aquí me cabe. Podemos llegar a ver. A lo mejor se lo voy a pintar ahora porque no sé por lo que. Podemos llegar a ver fenómenos en los cuales las formas de las funciones, cuando relacionamos cantidades, tengan formas curiosas, interesantes, diferentes. Por ejemplo, vamos a poner un valor x cualquiera, ¿no? Una cantidad de x de la cual depende esta y verde, cualquiera que sea esa cantidad. Podría suceder que tuviéramos esta forma de gráfica. Esa forma de gráfica. ¿Qué forma tiene esa función? No es un triángulo. Es esta línea, la función de la línea, que cambia su valor de el valor de y conforme cambia el valor de x. Ok. Tenemos una función que tiene varias propiedades. La primera, todos los valores de la función son positivos. Todos los valores de la función son positivos. No hay valores negativos. Es una función positiva, diríamos. ¿Es una función lineal? No. Toda la función no es lineal. Aunque algunos segmentos de ella son lineales y la pendiente varía de positiva a negativa. Diríamos, en una parte la función es creciente y en otra parte la función es decreciente. Como en el movimiento de ascenso y descenso, de lanzamiento vertical, hay una parte de la función que es creciente y otra parte de la función que es decreciente. En ese sentido, estas dos se parecen. Pero mientras que esta es cóncava, esta no es cóncava. No es cóncava porque hay una pequeña e importante diferencia. Aquí el cambio de los valores positivos o la parte creciente a la parte decreciente tiene una pendiente específica que vale cero. Este punto de esta función es lo que llamamos una esquina. ¿Esquina? Esquina. Ay. Esquina, una esquina. ¿Sí? Como donde se acaba la calle y da vuelta, y es de 90 grados, a veces menos o a veces más, pero hay un cambio en el ángulo, entonces tenemos una esquina. Esto es una esquina. En una función, no una esquina. Aunque parece una esquina porque entonces me meten problemas. ¿Qué carambas es eso en una función? Es un cambio de valor.
Y mientras que esta es una función cuyos valores cambian suavemente, aunque aquí valga cero la pendiente, en una esquina no hay pendiente definible. No puedo, es como un punto, es un punto en la función en el cual no hay pendiente. La pendiente no hay una línea que pase por ahí que sea pendiente. Es como en un punto en el espacio, un punto en una gráfica tiene n pendientes, no hay una pendiente definida, puede ser cualquiera. Cuando encontramos esto en una función, decimos que es una función no suave. Por lo tanto, es una función no suave. Mientras que esta sí es una función suave. Pero, cuando encontramos una función, medimos números, los graficamos, si encontramos una esquina, es algo importantísimo. Hablando de fenómenos reales descritos con funciones, nos está hablando de un cambio importante en el fenómeno. Está cambiando la función de tenerse una función creciente lineal a ser una función decreciente no lineal. Está cambiando de manera notable el fenómeno. A eso le llamamos un punto crítico. Hay una crisis en el fenómeno. Hay una crisis en el sistema y se está transformando. Está dejando de ser lo que era y ahora es una cosa diferente. Y eso sucede tanto en fenómenos naturales biológicos, fenómenos vivos, como en fenómenos naturales no vivos, no biológicos. Por ejemplo, cuando una sustancia cambia de estado de agregación, tenemos precisamente ese tipo de funciones, puntos críticos. ¿Cómo es el cambio de volumen? Por ejemplo, cuando el agua pasa de 100 grados Celsius, el cambio de volumen no es definible, cambia radicalmente, cambia rápidamente en el tiempo. Incluso la temperatura también cambia, cuando cambia radicalmente, cambia de valor muy rápido. De 100 grados Celsius pasa, deja de ser agua líquida, ¿en qué se transforma? En vapor. En vapor. Y la temperatura aumenta muchísimo, muy rápido. La temperatura del vapor es mucho más alta que la temperatura del agua justo antes de ebullir. Se le llama punto crítico. Es un punto crítico en la transición del agua de fase líquida a fase gaseosa o de vapor. Y los sistemas biológicos, con más frecuencia de lo que imaginamos, pasan por ese tipo de fenómenos de crisis. Una crisis entonces es un cambio en el fenómeno, un cambio en el sistema. Y lo encontramos, lo podemos identificar y cuantificar cuando midiendo cantidades y graficándolas encontramos esquinas en las funciones. Entonces es muy importante saber que las funciones pueden tener esquinas. Es decir, que la función que describe el fenómeno es una función no suave. Nos está diciendo que es un fenómeno que entra en crisis, que hace que el sistema se transforme radicalmente. Ya no es lo que fue, es una cosa diferente. ¿Sí? Hablando de fenómenos biológicos, una mórula no es una gástrula. ¿Sí? Una mórula no es un huevote, hablando embriológicamente. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el huevo hablando en términos de la embriología? ¿El cigoto? El huevo es el cigoto, que es el óvulo en cuanto entra el espermatozoide. El huevo ya fecundado. Es más, el óvulo ya fecundado, de hecho ya no es óvulo. Ahora es cigoto o huevo. Y en cuanto se divide por primera ocasión, cuando pasa de ser una célula, el cigoto, a ser dos células, ya no es cigoto. Empieza a ser otro ente biológico. Entonces,
los sistemas de los que se dan cuenta entran en crisis con más frecuencia de lo que lo pensamos. Los sistemas bíblicos son sistemas continuamente en crisis. Okay. Y las funciones nos pueden ayudar a identificar esos puntos de crisis. Por eso es importante saber que existen las funciones líticas, donde hay puntos de cambio sustancial en la pendiente. Es más, ahí no hay la pendiente, no es definible, no es determinable. Bien. O sea, que un punto crítico yo lo puedo graficar. Sí, ahí está. Se puede ver, se puede mostrar, se puede demostrar experimentalmente. Otros fenómenos de movimiento. Este mismo. Este es el movimiento de oscilación, ¿no? Pero. Y esto lo puedo graficar. ¿Qué forma tendría? Una forma de función de cóncava hacia arriba, ¿no? Si yo mido el cambio de posición en función del tiempo, puedo encontrar que es un fenómeno de una función cóncava hacia arriba, la posición. ¿Qué pasa si el movimiento es así? ¿Cómo se llama este movimiento? Circular. Movimiento circular. El cambio de posición en función del tiempo podría ser constante. Sería un movimiento circular uniforme. ¿Bien? También puede haber movimiento circular no uniforme, dependiendo de cómo se relaciona con el tiempo. Grafiquemos el movimiento circular. Movimiento circular. Como cambio de posición en X y en Y, X y Y. ¿Cómo es la forma de la gráfica del movimiento circular cuando hablamos de las dimensiones? Es más, lo voy a hacer con X, con aquellas X y Y primero, para que sepamos qué es la posición. X y Y como posiciones en nuestro sistema cartesiano espacial. Y y X. ¿Qué forma tiene? Es un círculo. Bueno, ahí es un circuloide, porque no me salió un círculo exacto. Borremos esto para estar seguros de que imaginamos que es un círculo. Puedo hacer una elipse. Dibujemos una elipse. Una elipse sería algo así. ¿No? Esta es la elipse. ¿Qué características tiene la gráfica de la elipse y la gráfica del círculo? Es un movimiento constante. No, ahorita no estoy tomando en cuenta la cantidad llamada tiempo. Nada más la posición en el espacio. Que está cerrada. No está cerrada. Si yo quiero ver cómo cambia la posición en Y en función de la posición en X, fíjense, cuando tengo este valor de X, tengo este valor en Y. ¿Sí? Para esta X hay una Y. Vamos a decir X1, Y1. Para este valor de acá, para este valor de XN, hay un valor de, que tendría que ser, si sea un círculo, sería este mismo, YN. Pero si yo mido este de acá, ya voy a poner una X intermedia. ¿Qué sucede con el valor de Y? Tengo 1, una Y intermedia 1, y tengo una Y intermedia 2. Tengo dos valores, Y1 y Y2, aquí. Esto no es una función. Aunque puedo tener una definición matemática de un círculo, una ecuación de un círculo. ¿Cuál es la ecuación del círculo? Búsquenla. ¿Cuál es la ecuación del círculo? El perímetro del círculo. La circunferencia. ¿A cuánto es igual? Tiempo derecho al cuadrado.
pi por radio al cuadrado. No. Pi por dos radios. Es el perímetro. El perímetro, la longitud del perímetro. La magnitud del perímetro. ¿Sí? Bueno, la otra sería la superficie. ¿Sí? La circunferencia es pi, 2 pi r. Bueno, la puedo simplificar como c es igual a pi por el diámetro. ¿No? ¿Ok? Podría ponerlo en función de x y y. Pero quise ponerlo de esa manera simple. ¿Sí? Yo puedo hacer una definición matemática del perímetro de un círculo, pero esa es una ecuación, pero esa ecuación no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque el valor de cada valor de x hay dos valores de y, entonces no es una función. Habíamos dicho que en el caso de las parábolas sí son funciones, decimos que es una función suave, cóncava hacia abajo. Pero si lo que yo dibujo, lo que yo trazo, en X y Y es una parábola de este estilo, ¿qué sucede? Pues que mientras que para este valor de x, ya, x1, hay un valor de y1, para este valor x2, hay un valor y2, 1, y un valor y2, 2. O sea, hay dos valores de y. Entonces, ¿una parábola puede o no ser una función? Dependiendo de cómo se encuentra en el espacio. Entonces, ¿cómo podemos saber si una ecuación es una función? Si una gráfica es la gráfica de una función o no. Bueno, usamos la regla de la línea vertical. Ya vimos que esta es mi función lineal, ¿no? Puedo ver si es de la pendiente es pequeña, si la pendiente es grande, es mi función portátil. Aunque no es función de bolsillo, imagínense. Función de bolsillo no es de bolsillo. Hay que conseguirse otra función de bolsillo. Esta es portátil. Es portable. Esta es una función. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es trazar una línea vertical, o sea, perpendicular al eje horizontal, y desplazarla a diferentes valores de, digamos, de las abscisas, el valor de la abscisa, y ver cuál es el valor de la ordenada. Y si para cada valor de lo que llamamos x, hay solamente un valor de y, se trata de una función. Esta sí es una función. Esta también. Para cada valor en x hay un valor en y. Vayamos viajando. Ahí está la palabra. Para cada valor de x hay un valor de y. Entonces, esta también es una función. Seguimos viajando. Llegamos a esta. Esta función lineal sí es una función. Y esta parábola también es una función. ¿Qué sucede con la parábola que es cóncava a la derecha? Ahí ya. Aunque para este valor de x, como vimos, hay un valor de y, para los siguientes valores en x hay dos valores en y. Esa no es una función. Esta verde de acá arriba, ¿cómo es? Para cada valor en x hay solamente un valor en y. Aunque es una función no suave, es una función. Y el círculo no es una función. La elipse tampoco es una función.
aunque las podemos definir por medio de ecuaciones. Entonces, podríamos aquí acudir a la lógica matemática y, haciendo un silogismo, decir: todas las funciones son ecuaciones, pero no todas las ecuaciones son funciones. Solamente serán funciones aquellas que cumplan la regla de la línea vertical, que para todo valor de x haya uno y solo uno valor en y. Podríamos usar el lenguaje de la teoría de conjuntos axiomática. Una función es función si y solo si y tiene un valor para cada valor de x. Si hay más de un valor de y en x, entonces esa ecuación no será una función. Si es una ecuación, describe algo en el universo, pero no es una función matemática. ¿Bien? Y nos queda para ver características de funciones una última monería de algunas fenómenos que también suceden de veras. A veces hacemos experimentos, ¿sí? Y lo voy a hacer en esta con negro. Podemos encontrar que empezamos a medir algo, tiene esta forma, y de repente tiene esta forma. Ay, qué feo. Miramos así. Ahí está. ¿Pero está separada? Sí, así la dibujaba intencionalmente. A veces puede suceder que sea algo así. O incluso a veces esa fase, digamos que esta ya son muchas, esta es parte de este mismo sistema. Esta y esta son parte del mismo sistema. Empieza con valores negativos de x, va aumentando los valores de x acerca de los números negativos, y el valor de y va aumentando, pero negativo, va hacia abajo. Y la función luego aparece acá con valores positivos en x, tiene valores altos en y, luego va disminuyendo el valor de y conforme a x. Esto es una hipérbola. ¿Y si eso no funciona? Si es una hipérbola. Consíganse dos conos. Es más, hagan dos conos de plastilina. Vamos a regresar a preescolar. Vamos a recordar cuando llevamos el curso de plastilina 1. ¿Sí? Y hagan dos conos de plastilina. Un cono. ¿Me sabe mejor de plastilina que de plumón? Un cono. Una cosa así. ¿Bien? Si yo corto el cono en forma paralela a la horizontal, la corto así, voy a obtener, aquí lo voy a dibujar pero parecería una elipse. En realidad, si lo veo desde arriba, ¿qué figura veo en el cono cuando lo corto? Un círculo. Un círculo. El círculo se dice que es una sección cónica. Cuando corto el cono, tengo una sección que forma un círculo. Si yo, en lugar de cortarlo así, lo corto así, en diagonal, bueno, aquí en la perspectiva lo dibujo en forma de elipse, pero si yo lo veo desde arriba, ¿qué forma tiene? Una elipse. Si yo
lo corto aquí, ahora la forma que tengo es una parábola. Si ahora lo que hago es que pongo otro cono aquí y lo corto así, lo que voy a tener son dos hipérbolas. Entonces, el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola son secciones cónicas, son formas geométricas o ecuaciones que surgen cuando corto conos a lo loco. Me dedico a rebanar conos. Uso un rebanador de conos. Y se obtienen, de hecho, cuatro, vamos a decir, círculo, elipse, parábola y cono. Cuatro ecuaciones. De esas cuatro ecuaciones, dos pueden llegar a ser funciones, pero depende del número de conos. En el caso de la parábola, depende de la posición de la parábola. Puede ser función o puede no ser función. En el caso de la hipérbola, si el fenómeno real lo puedo dibujar como una sola hipérbola de esta forma, si es una función. Pero si resulta que es similar a dos conos cortados colineales, el fenómeno real tiene valores en este cuadrante de X y Y y en ese cuadrante de X y Y. Y así es el fenómeno. Así sería un sistema de dos conos colineales. La descripción matemática lo puedo hacer como una ecuación de dos, de dos hipérbolas, pero como es un solo fenómeno, esa cosa será una función si para cada valor de X tengo un valor de Y, X y Y. Pero además hay otra peculiaridad, tanto en la hipérbola como en esta gráfica que dibujé yo aquí, como si fuera casi el dibujo de un volcán. Esta es la función. Para cada valor de X hay un valor de Y. Vayamos por la línea recta. En esta que parecía como volcán. Es una función. Aplica la regla de la... ¿Sí? ¿Para cada X hay una Y? Sí. Sí, es una función, pero tiene aquí un hueco. Se dice que es una función no continua. A diferencia de la parábola, el dibujo toda completa es una función continua. La hipérbola, si tiene estas dos secciones cónicas, decimos, viene por acá y luego aparece por acá como si fuera por arte de magia, y entonces también hay un hueco. La hipérbola, cuando tiene estas dos secciones cónicas, también es una función no continua. Entonces podríamos encontrar que hay otra forma de clasificación de funciones continuas, como una línea recta, como esta, la caída libre, como la parábola, son, incluso como esta. Aunque ahí es una esquina, tiene un valor, la función. Para una X hay una Y, aunque no tenga pendiente. Es una función continua. En cambio, estas dos, esta de aquí y esta de acá, son funciones no continuas. Pueden ser las funciones continuas o no continuas. La próxima clase haremos todo un resumen de los tipos de funciones y las características que tienen cada una de ellas para poder identificarlas, para luego entrarle, ahora sí, ya al manejo de funciones. Por hoy, la función ha terminado.